Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. Hoy os traigo una tier list diferente en la que vamos a averiguar cuáles son los mejores movimientos Unite del juego. Vamos a ir empezando, si os parece, vamos a empezar con Venusaur. Venusaur, su movimiento Unite entraría en la categoría de bueno. Sin más, es un buen movimiento Unite, hace mucho daño en área, nos puede servir para robar Rayquazas. Como punto negativo que podríamos comentar de su movimiento Unite, pues que hay veces que es muy facilito de esquivar. Hay veces que realmente simplemente con moverte esquivas esas semillas que lanza y no te hacen nada de daño. Entonces, bueno, vale, un buen movimiento Unite, pero que tampoco se pasa, ¿vale? Seguimos con Gengar. Gengar, su movimiento Unite, diría que es bueno también. Depende si, bueno, si lo hacemos contra un atacante es la leche, la verdad, porque prácticamente lo matamos. Pero contra el resto de Pokémon tampoco es que sea un movimiento Unite especialmente roto, ¿vale? Lo voy a poner también en la categoría de bueno, quizá por detrás del de Venusaur. No me parece tan importante como el de Venusaur. El de Venusaur creo que te puede dar algún Rayquaza, como he dicho antes. Entonces el de Gengar está un poquito por debajo, pero bueno, es un buen movimiento Unite. El movimiento Unite de Umbreon. El movimiento Unite de Umbreon es bueno. Roba escudos, hace daño en área, nos permite aguantar más. Dentro del kit de habilidades de Umbreon está bastante bien, así que también lo voy a poner en bueno. El movimiento Unite de Mr. Mime es... este yo diría que es buenísimo, ¿vale? Ya sabéis, el movimiento Unite de Mr. Mime, hacemos esa área que aturde, ¿vale? Es un buen movimiento Unite, sobre todo de cara a las peleas de Rayquaza. Está bastante bien, hace buen daño y aparte tiene CC, con lo cual me parece buenísimo. Me parece un movimiento Unite importante. El de Snorlax. El de Snorlax, más o menos igual que el de Mr. Mime, pero diría que es más fácil de ignorar, ¿vale? Así que lo voy a poner simplemente en la categoría de bueno, por detrás del de Umbreon. Pero sí, también es un buen movimiento Unite. Ahora, el de Gardevoir. El movimiento Unite de Gardevoir es buenísimo, ¿vale? Es buenísimo. Te puede ganar una teamfight fácilmente si lo tiras bien. Hay que saber usarlo. No es gratis, pero es un muy buen movimiento Unite que hace mucho daño, que le permite combear a Gardevoir con un montón de Pokémon. Así que, ahí está. Buenísimo. El de Absol, ¿vale? El movimiento Unite de Absol es... rotísimo, ¿vale? Es de los primeros que voy a poner ahí en esa categoría. Pero es que está bien, está muy bien este movimiento Unite. Nos hace invulnerables totalmente, o sea, desaparecemos del mapa. Aparte hace muchísimo daño, te sirve para robar Rayquazas. Es un muy buen movimiento Unite. Es uno de los mejores movimientos Unite día a día de todo el juego. Y es lo que hace que Absol ahora mismo, que tampoco está muy bien ese personaje, pero el movimiento Unite siempre le va a dar ese puntito, ¿vale? Garchomp... bueno. Garchomp es bueno, es un buen movimiento Unite, hace daño. Pero ¿qué pasa? Que no es fácil de usar, ¿eh? No es nada fácil de usar. Lo voy a poner en la categoría bueno, pero este movimiento Unite no es como, yo qué sé, la ulti de Umbreon, tú le das al botón y funciona, ¿sabes? Pero la ulti de Garchomp tienes que saber cuándo usarla, tienes que saber cómo tirar ese patrón de habilidades que tira. Bueno, está ahí, ¿vale? Vale, Lucario. Lucario tiene posibilidades el movimiento Unite. Lo voy a poner también en bueno. Estaba dudando si ponerlo en normalito, ¿vale? Pero es que realmente te puede robar un Rayquaza desde tu base prácticamente. Te puede robar un objetivo, un Regi desde tu base. Eso le da posibilidades a Lucario, por lo cual pienso que en normalito no debería estar. Grassle. Vale, Grassle, hombre, tanto como mala no, pero quizá normalito sí. Es que es un movimiento de Unite bastante mediocre. Es un movimiento de Unite bastante mediocre que debería recibir algún tipo de buffo. En fin, movimiento Unite normalito. El movimiento Unite de Greninja es buenísimo, yo creo. El de Greninja es buenísimo. Es de los más sorpresivos de todo el juego. Hace muchísimo daño. A los atacantes
y ágiles directamente los one-shoteas con el movimiento Unite. Entonces, bueno, es un buen movimiento Unite. Es uno bueno, sí, sí. Vale, Talonflame diría que también es un buenísimo, ¿vale? Es buenísimo. Es un movimiento Unite que además tiene mucha utilidad. Que podemos empujar a los rivales fuera de las porterías para que los aliados marquen. O atraerlos hacia nuestro equipo para partir una teamfight. Está muy bien este movimiento Unite. También, nuevamente, no es fácil de usar. Pero bien usado, es bueno, es bueno. El de Charizard. ¿Qué decimos del de Charizard? Antes, si yo lo tuviera que valorar, antes de que le hicieran el último cambio que le hicieron al movimiento Unite, lo pondrían rotísimo. Lo pondrían rotísimo. Pero ahora mismo, a ver, lo voy a poner en buenísimo. Lo voy a poner en buenísimo simplemente porque es lo único bueno que tiene el personaje, realmente. Es su movimiento Unite en lo que se basa todo el personaje. Si coges a un atacante, a un ágil o a un Pokémon así que no sea muy duro, lo matas en uno contra uno y te quitas a uno del otro equipo, ¿vale? Es un movimiento Unite de one shot prácticamente. Entonces, bueno. Bueno, sabes que cada vez que lo tires deberías sacar una kill. Sí o sí, ¿vale? El de Zeraora. Ahora mismo, tal cual está el juego y tal, el de Zeraora lo voy a poner en normalito. A ver. Salen dos rayos, hacen bastante daño, single target. Pero es eso. Estando los movimientos Unite que hay por encima, el de Zeraora creo que no tiene tanta importancia. El de Cinderace lo voy a poner en buenísimo. Es rápido, hace muchísimo daño y nos sirve para robar Rayquazas. Es de los mejores movimientos Unite para robar Rayquazas. Esto roba Rayquazas que flipas, ¿vale? Entonces, buenísimo. El de Ghost, movimiento Unite de lo mejorcito del juego. O sea, este movimiento Unite, bien usado, te da la vuelta a cualquier pelea, ¿vale? Curas prácticamente a full de vida a todo tu equipo y haces muy buen daño al equipo rival. O robas un Rayquaza, ¿vale? Sirve para todo eso. Entonces está muy bien ese movimiento Unite, está rotísimo. El de Cramoran también. Un poco parecido el caso de Cramoran al de Charizard. Es como... El Pokémon se basa en su movimiento Unite, pero es que Cramoran sus habilidades son buenas también, a diferencia de Charizard. Entonces, sí, y su movimiento Unite es buenísimo, es muy muy bueno, es muy dañino. Si le proteges bien, te puedes hacer al equipo entero. Slowbro, ¿qué decimos de Slowbro, chicos? El mejor movimiento Unite del juego, o sea, el mejor movimiento Unite del juego con diferencia. Es un movimiento Unite que no se puede prácticamente interrumpir. Que al que se lo tiras, da igual que use cura total o que use lo que quiera. Es totalmente... Está totalmente aturdido. Y que, bueno, pues... no por nada en competitivo se juega tantísimo Slowbro. Así que nada. El mejor movimiento Unite del juego prácticamente, ¿vale? El de Blastoise también rotísimo. Es muy buen movimiento Unite. Muy buen movimiento de Unite, tiene un CC buenísimo, un área enorme, te puede servir para robar Rayquazas también, protege muy bien también ese Rayquaza para si te lo quieres rusear y tal, para que el equipo enemigo no llegue. Está muy bien, ¿vale? El movimiento de Unite de Blastoise. Movimiento de Unite de Trevenant, hombre, pues buenísimo, ¿vale? Es buenísimo. A lo mejor bajaría el de Blastoise también a buenísimo. Tampoco, bueno. Sí, tampoco tiene nada que lo haga especialmente roto. Estos dos son muy parecidos, estos dos movimientos Unite. Son movimientos Unite de área, que tienen CC, que tienen un daño decente y que, bueno, en un momento dado te pueden salvar la vida al Pokémon defensivo de turno porque te activan ese escudo y tal. Entonces están bien, ¿vale? Son buenísimos. Gudra, el movimiento Unite de Gudra. Bueno, pues es bueno, ¿vale? Es bueno. Bueno, te curas, te vuelves inmortal durante un tiempo. Como en Pokémon Unite de momento no hay ítems que reduzcan curaciones, pues está más fuerte de lo normal. Quizá luego empeore, pero de momento es un buen movimiento Unite. El movimiento Unite de Lapras. Este es buenísimo también, detrás del de Blastoise, pero es buenísimo también. Tiene muy buen CC, además vamos súper rápido a cualquier punto del mapa, nos podemos llevar un Pokémon aliado encima. Tiene posibilidades, ¿vale? Es un muy buen movimiento Unite. El de Pikachu.
El de Pikachu diría que es... bueno, es bueno. Es un movimiento Unite bueno, es spameable, hace daño. Vale, está bien. Prácticamente con un energáfono lo tenemos todo el rato, ¿vale? Entonces está muy bien. El de Clefable. El de Clefable lo voy a poner en normalito, ¿vale? Simplemente por el hecho de que es aleatorio, ¿vale? Te puede salir el movimiento Unite que tú necesitas en ese momento y que sea rotísimo, que sea el mejor movimiento Unite, o puede salirte bloqueo y que en ese momento no te haga falta y la líes, ¿vale? Entonces, bueno, puedes elegir no usarlo, sí que es verdad que se carga rápido, pero bueno, lo voy a dejar en normalito. Movimiento Unite de Ninetales. Bueno, es bueno, hace mucho daño. Es un movimiento en área que hace muchísimo daño, pero tampoco tiene nada especial, ¿vale? Así que lo voy a poner en bueno. El de Wigglytuff. El de Wigglytuff, sintiéndolo mucho, lo voy a poner en malo, ¿vale? El movimiento Unite de Wiggly le pasa que necesita un bufo, ¿vale? O sea, en esencia, si tú lo piensas, es un buen movimiento Unite, debería ser bueno. Pero tiene muy poquito tiempo de anti-stun. Y al final en la práctica es que no aporta mucho. Entonces es malo. Es que no aporta. Prefiero cualquier otro movimiento Unite de cualquier support. Prefiero que me cure 3 cuartos de vida el movimiento Unite a que me ponga un escudo y me haga imparable un segundo y medio. O sea, es que no. No. El de Machamp. Bueno, el de Machamp es bueno también. El de Machamp es bueno, tiene CC, hace mucho daño. Pero sí, es complicado de usar también, como el de Garchomp. Pero bueno, sí, es bueno. El de Blissey es buenísimo. ¿Por qué? Pues te coge a un Pokémon y te lo hace inmortal prácticamente, le da daño, o sea, te pone a un Tyranitar o a un Garchomp o a cualquier Pokémon así de late, a un Dragonite, por ejemplo, un Dragonite con enfado, y te lo pone súper chetado. Entonces, a ver, está bien, le salva la vida y tal, está bien. Es un buen movimiento Unite. Quizá lo bajaría a bueno. Sí, lo voy a bajar a bueno. Tanto como buenísimo, no. El de Mamoswine es malo, ¿vale? El de Mamoswine es malo. Es un movimiento Unite que tú lo usas y sientes que eres más lento que si no lo estuvieras usando. Aparte, tampoco es que haga mucho daño. Y aparte, el CC que tiene tampoco es que sea demasiado alto. Sí que es verdad que ahora lo han buffado. Pero es que aún así, el buffo que le han metido es que el CC dura... O sea, dura más, medio segundo más, pero es que ese no es el problema. El problema de este movimiento Unite es que no llegas a los rivales cuando lo usas. Tiene una animación demasiado larga. Movimiento Unite de Sylveon. Pues bueno, sin más. Es un ataque en área. Nos hace invulnerables durante un tiempo. Bueno, por detrás del de Pikachu lo voy a poner. Está bien. Normalito. El de Grident ahora mismo lo voy a poner en malo, ¿vale? Nada, sin más, un movimiento Unite que hace daño en área y bueno, tampoco tiene mucho más, no es que esté muy allá. El de Decidueye, hombre, el de Decidueye es buenísimo, diría, es buenísimo. En Rayquaza nos da mucho valor, si nos sabemos posicionar con Decidueye nos da también muchísimo. Es un buen movimiento Unite, hace muchísimo daño, te puede dar una teamfight solo con el movimiento Unite. Entonces está bien, es buenísimo. El de Dragonite, bueno, teniendo en cuenta que es el movimiento Unite que menos cooldown tiene de todo el juego, que además nos permite viajar bastante lejos, pues hombre, estoy entre buenísimo o rotísimo. Lo voy a poner en buenísimo. Lo voy a poner en buenísimo por encima del de... Sí, por encima del de Lapras. Es bastante bueno el movimiento Unite. Seguimos con Sarina. Sarina, bueno, es bueno. A ver, teniendo... Es como el de Charizard, el movimiento Unite de Sarina. Es como el de Charizard, pero es un pelín peor. Es un pelín peor. Vale, lo voy a poner por encima del de Garchomp. Simplemente porque es más fácil de usar. Pues, al final, bueno. El de Aegislash. A ver, el de Aegislash hace muchísimo daño, pero es bastante chungo de usar bien. ¿Vale? Es bastante chungo de usar bien. Lo voy a poner en bueno. Te puede permitir robar Rayquazas y demás. Lo sé. Pero es que no... A ver, es que es chungo porque tiene una animación larga. Hay que analizar las cosas tal cual son. Y por mucho que sea un movimiento Unite que sí que hace mucho daño y que nos permite robar Rayquazas y todo lo que queráis,
pero tiene una animación muy larga. Cuando estamos haciendo el movimiento Unite, estamos en forma de espada, con lo cual estamos vulnerables mientras lo tiramos. Y bueno, pues siendo objetivos, hay mejores movimientos Unite. Entonces lo voy a poner en normalito. Realmente se merece estar en normalito este movimiento Unite. El de Jupa. El de Jupa rotísimo. A ver, el de Jupa está rotísimo. A ver, sí. O sea, te atrae a todo el equipo a donde tú quieres. Te conviertes en un bicho todopoderoso que pegas más que antes. Entonces está rotísimo. Está rotísimo, ¿vale? Es de los mejores. Duraludon. Normalito. Te sirve para rusear el Rayquaza y poquito más. O sea, tampoco es que sea el mejor movimiento Unite del juego, ni muchísimo menos. Sí, mejor que el de Aegislash. Sí, mejor que estos, diría que sí, pero por poco, ¿eh? Pero sí, normalito. El de Azumarill. El de Azumarill, pues diría que también normalito. Bueno, te da daño. Bueno, contra Pokémon ágiles y contra Pokémon de atacantes es más efectivo, pero contra otros Pokémon, pues sin más. Un mini stun, ¿vale? Un mini levantar y poquito más. El de Espeon. El de Espeon es buenísimo, es muy buen CC. Muy buen CC, decente daño, está bien, es un buen movimiento Unite, te puede dar una teamfight, está bien. El de Delphox, rotísimo, de los mejores movimientos Unite del juego sin duda. De los poquitos movimientos de todo el juego, ya no Unite, sino en general, que corta curaciones. De lo poquito que hay en el juego ahora mismo, que corte curaciones. Aparte, pues bueno, ahora con el muñeco Sedinja te puedes quedar encima mientras los rivales se van muriendo del asco encima de tu fuego. Así que sí, rotísimo, rotísimo. El de Glaceon. El de Glaceon es buenísimo. Es un movimiento Unite muy spameable. Muy spameable. Que bueno, lo podemos usar muchísimas veces. Nos recarga esos carámbanos. Está bien, es un buen movimiento Unite. Está bastante bien. Batwall. Bueno, Batwall es bueno. Es un buen movimiento Unite. A ver. Sí, lo voy a poner por aquí. Es buenísimo, sí. Diría que sí. Hace buen daño. Te permite llegar a los ágiles y a los atacantes. Que a Batwall pues se le suelen dar mal, ¿vale? Pero con el movimiento Unite, pues solventamos la distancia que puedan poner ellos de por medio. Así que está bien. Tiranitar, el movimiento Unite ahora mismo me parece normalito. Siendo un poco benevolente, ¿vale? Porque es que realmente lo podría poner en malo, ¿vale? Ahora mismo, tal cual está el juego. Sí, es que de hecho lo voy a poner en malo. Es que ahora mismo, tal cual está el juego. Hombre, a ver, simplemente por el anti-CC que te da, no es malo, ¿vale? No es malo. Lo voy a poner en normalito. No me voy a calentar, lo voy a poner en normalito. Pero eso, ahora mismo, tal cual está el juego, con todo lo que hay, un movimiento Unite que consiste en pegar autoataques. Es que no, tampoco. Por mucho que reviente, que revienta, ¿eh? Pero necesitas demasiadas condiciones para poderles golpear a los enemigos con este movimiento Unite. O sea, necesitas que haya un Pokémon ahí, un Trevenant, parándotelos o algo atrayendo, algo que te los acerque. Porque si no, es que simplemente la gente se pira y no haces nada, ¿vale? Mew. Movimiento Unite bastante molesto. Movimiento Unite bastante, bastante molesto. Yo diría que es buenísimo, buenísimo. Porque sí, sí, hace un daño decente. Te hace invulnerable. Es decentemente spameable, ¿vale? Así que sí, es buenísimo. El de Scyther. El Scyther es bueno. Es bueno, hace daño. Bueno, sí, es un buen movimiento Unite. Tampoco tiene nada especial. Tiramos esas copias de Scyther. Hacemos más daño durante un tiempo. En fin, es un buen movimiento Unite. Sin man. Normal tirando a bueno. El de Dodrio. El de Dodrio es de lo mejorcito del juego, ¿eh? A lo mejor no tanto como el de Absol, pero incluso sí. Yo diría que es más peligroso que el de Absol. Es que realmente bien usado, chicos. Y si me seguís en la plataforma morada y me habéis visto jugar Dodrio, es que realmente con el movimiento Unite bien usado puedes hacerte una pentakill tú solo, ¿vale? Puedes matar a los 5 rivales tú solo, porque los lanzas por los aires, pico taladro a los 5 y se mueren. Es que explotan.
Entonces, me parece uno de los mejores movimientos United de todo el juego, ¿eh? Sin duda. Está el de Slowbro un poquito por encima. Precisamente el de Slowbro haría counter a Dodrillo en este caso. Pero bueno, sí, porque sí, chicos, si estáis usando el movimiento Unite de Dodrillo y pasáis por al lado de un Slowbro y usa su movimiento Unite, os para, ¿vale? Entonces, por eso digo que el de Slowbro está incluso más roto. Pero bueno, movimiento Unite de Scizor, igual que el de Scizor, más o menos, ¿vale? Bueno, hace daño, aturde si utilizamos la segunda activación y estampamos con las copias. Está bien, buen movimiento Unite. El de Sableye, bueno, bien usado, bueno, veo más potencial que los que hay aquí, ¿vale? Porque bien usado los podemos mandar a la base, a los rivales. Eso te puede dar un Rayquaza, así que bueno, lo voy a poner en buenísimo. Zoroark, buen daño en área, pero bueno, siendo justos, a ver si puede robar Rayquazas, hace buen daño. Buenísimo, pero por la parte de abajo, ¿eh? Tampoco es tan bueno, ¿vale? Vale, el del Urshifu fluido. El del Urshifu fluido es buenísimo, es buenísimo. Es de lo poquito que puede llegar a contrarrestar el movimiento United de Slowbro, ¿vale? Al parecer hay una forma de cortarlo, el movimiento United de Slowbro, con el de Urshifu fluido. Es un movimiento United que, a pesar de que Urshifu caiga derrotado, sigue activo, ¿vale? Con lo cual eso le da un plus. Hace buen daño, es un buen CC. Si lo cargamos a tope, prácticamente one-shoteamos a un Pokémon. Está bien, ¿vale? Ahora bien, el de Urshifu Brusco, por mucho que fuera nerfeado y tal, sigue estando rotísimo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos apuntar el movimiento Unite a donde queramos y a quien queramos. Obviamente no se lo vamos a tirar a un Blastoise, no se lo vamos a tirar a un Trevenant, a un Slowbro, se lo vamos a tirar a un Dodrio, se lo vamos a tirar a un Delphox, se lo vamos a tirar a Pokémon que sean peligrosos y que sean blanditos, ¿vale? Y es que eso nos asegura que los matemos, es que no hay más. O sea, ulti de Urshifu, puño cargado y están muertos, no hay más. Entonces por eso es tan bueno, me parece tan bueno este movimiento Unite. El de Dragapult, pues bueno, normalito. Movimiento United spameable, hace buen daño, permite ejecutar, pero bueno, es que realmente es normalito. Yo casi que preferiría un movimiento United al uso, ¿vale? El de Confi es buenísimo, buenísimo. No lo voy a poner en rotísimo simplemente porque te pueden sacar del área y tal. Bueno, tiene counterplay, ¿vale? Pero es buenísimo, es buenísimo. Movimiento Unite de Zacian, buenísimo también. Muchísimo daño en área este movimiento Unite. Hace una barbaridad de daño. Está bastante fuerte, ¿vale? Pero bueno, si el rival tiene Jet Button y tal y te cruza, ¿vale? Hacerle Jet Button y te cruza, pues fallarás el movimiento. Realmente te quedas pillado mirando hacia una dirección. Pero bueno, el de Chandelure. Aquí hay que hablar un poquito, ¿vale? Lo voy a poner en normalito. ¿Por qué? Soy consciente de que es un movimiento Unite que hace mucho daño, muchísimo daño. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Que cualquier mini stun, cualquier cosa que te hagan, te lo va a cancelar, ¿vale? Entonces, por eso no es tan bueno. Realmente es bueno, hace mucho daño, vuela a equipos enteros. Pero bueno, tiene esa parte negativa, que te lo pueden cancelar. El de Leafeon. Madre mía, el de Leafeon. El movimiento United de Leafeon es spameable como el solo. Hace un daño en área brutal. One-shotea, sin más. One-shotea. Entonces, sí, rotísimo. El del Camaleón. El de Inteleón. Bueno, diría que es bueno. Tampoco es que sea la gran cosa. Es bueno, ¿vale? Es bueno. El de Mewtwo X y el de Mewtwo Y. Aquí van, chicos. Aquí van, ¿vale? Mewtwo X y Mewtwo Y. ¿Vale? Mewtwo X y Mewtwo Y, chicos. Vaya locura de movimientos Unite. Van a romper el juego, ya os aviso, chicos. Ya os aviso. Van a romper el juego, os lo aseguro. Estos movimientos Unite van a tener que ser nerfeados. Seguro 100%, ¿vale? Seguro. Es que, o sea, básicamente lo roto que tienen es que se pueden acumular, ¿vale? Entonces imaginar que juntamos a tres rivales y usamos el ulti. Pues tres rayos uno encima de otro, que hacen los tres daño, ¿vale? Eso es muy bestia, muy bestia. Y luego ya, por último, el movimiento Unite de Blaziken, que lo voy a poner en bueno, ¿vale?
sin más, tampoco es que sea Jesucristo, simplemente nos ayuda a cambiar entre posiciones y bueno, pues decente, ¿vale? Es necesario un subkit de habilidades, pero tampoco es que sea la gran cosa, ¿vale? Entonces nada, así ha quedado la tier list de movimientos Unite. No sé qué os parece a vosotros. Podéis dejarme, como siempre, en los comentarios vuestras opiniones. Ya sabéis que me gusta leerlas. Recordad, chicos, que estoy por la plataforma morada haciendo directo prácticamente a diario de Pokémon Unite y de otras cositas también. Que podéis seguirme, que tenéis el link en la descripción. Y ya sin más, darle like al vídeo, suscribiros al canal, importantísimo, para que poquito a poco pues vaya creciendo el canal. Y ya sin más, chicos, me despido, nos vemos en el próximo vídeo.